Bueno, acá estamos como hace 30 años en la Plaza del Congreso, marchando hacia Plaza de Mayo, conmemorando los 37 años del nefasto golpe militar del 24 de marzo de 1976. Hoy seguimos reclamando memoria, verdad y justicia. Hoy reclamamos puntualmente que la Corte Suprema termine, dicte sentencia definitiva en los decenas de casos que están en su consideración, para que Videla, para que todos los genocidas se mueran con sentencia firme, presos. Porque eso es lo que debería suceder en la Argentina desde el 85 y nunca debieron haber salido y estado liberados. Así que por eso estamos hoy acá en este 37 aniversario del golpe, de la dictadura militar, del genocidio que hubo en la Argentina de 30.000 compañeros desaparecidos. Y siendo como siempre, presentes.